así como lo vieron, completamente vacía, saqueada, han dejado algunas de las instalaciones de la sede principal de la UNPACU. ¿Quiénes? Los enemigos del pueblo, los enemigos de la libertad. Llegaron 7 de la mañana, las turbas, esas honrosas brigadas especiales que ahora en este momento están utilizando, están siendo empleadas en el vil papel de atacar a su propio pueblo, llegaron saqueándolo todo, se llevaron las cocinas, se llevaron las cucharas, se llevaron los platos, se llevaron las ollas, se llevaron las sillas, se volvieron a llevar las mesas, volvieron a llevárselo todo. Pero lo que jamás se van a poder llevar es nuestro espíritu de lucha, nuestra firme convicción de que estamos a la puerta de la libertad, que esas personas malignas, perversas que llegaron al poder y que se mantienen mediante el terror, están en su fase final. Volveremos a comprar todas las cosas, volveremos a tener mesa, volveremos a tener silla, volveremos a tener cocina. Jamás dejaremos de llevar a cabo la tarea que tenemos que llevar por toda nuestra nación. Y desde ya, todavía estamos cerca del lugar donde ellos están apostados y escuchando. Desde ya les estamos volviendo a retar a que regresen de nuevo a volverse a llevar las cosas, porque a nosotros la patria nos contempla orgullosa. Y ahorita, ustedes que están llegando ahora y que tienen como acciones revolucionarias el saqueo, el despojo, el robo a nuestro pueblo, van a estar sentados en el banquillo de los acusados.